Simplemente ¡boom! Parece una pieza de artillería cuando se dispara, pero el retroceso es mínimo y debes tenerlo en cuenta. Clint Eastwood en El Guerrero Solitario dijo: es un arma que hace un sonido muy distinto cuando te disparan y lo recordarás. Así que tuve que salir a comprar una inmediatamente. Las partes de esto probablemente destrozaron más cuerpos que el ébola. Dos de estas se usan en el ejército. La M17 es un poco más grande en su versión original y es para el ejército. Sí, esa es y a la que marina le dieron las M18. A nosotros nos tocó la más pequeña porque somos mejores tiradores que los del ejército. Es una broma. ¿Cómo están, amigos de Gameology? Soy Cameron Fat, soldado retirado del ejército y parte del podcast Pop Culture Field Manual. Sean bienvenidos a un episodio muy especial de Los Expertos Demuestran. Hoy estoy muy emocionado, no solo porque tengo una colección de armas frente a mí, sino por el hecho de estar acompañado por un ícono del ejército, un marín retirado de las Fuerzas de Reconocimiento, francotirador de Blackwater, instructor del ejército y de armas de fuego, lo que nombre seguro que él ya lo ha hecho, el señor Travis Hiley. Gracias por venir. Cuéntanos un poco sobre ti. Gracias, Cam. Bueno, ya lo hiciste. Me uní al ejército muy joven, a los 17 años, y enseguida me enviaron a Somalia, y seguí asignado a otros lugares. 15 años dentro de la Marina, gran parte en la comunidad de Fuerzas de Reconocimiento, ha sido el compromiso de mi vida en los últimos 27 años. Tú has estado haciendo esto antes de que yo naciera. Adivinen de qué juego vamos a hablar hoy, pero teniendo todas estas armas frente a mí, no puedo esperar a poner mis manos en ellas. Sí, hay mucho de qué hablar. Muy bien, chicos, chicas o chiques, como sea que se identifiquen, tenemos a la plataforma M4A1. En cada uno de los Call of Duty, las M4s lucen completamente diferente. ¿Qué tienes allí, Travis? Una M4. Y lo digo porque en el juego todo el tiempo las denominan como M4s o M4A1, pero en realidad es la versión más larga en la que puedes configurar el arma. Muchos se confunden y los fabricantes de las armas frías son los dueños de las licencias, pero cuando las licencias caducaron, todos llamaron a sus productos como M4. Y eso generó muchísimas demandas, pero a nadie le importa eso. El M4 tradicional tiene un cañón de 14 pulgadas y media. Le quitamos la mira frontal vieja, pusimos rieles más largos y ahora la llamamos Bloque 2. Bloque 2 M4A1. Era el cañón de 10,3 pulgadas del MK18. En el juego le llaman el M4, pero este es el M4 tradicional, aunque sea una plataforma AR, todos le dicen así. Yo no lo llamaría M4 en el ejército, porque de seguro se reirían. Sí, en mi experiencia, estas son a las que estoy acostumbrado. Utilicé la Bloque 2, la MK18, que es extremadamente modular. Creo que esta MK18 tiene todas las características que se buscan. Tenemos un supresor montado en este MK18. En los videojuegos, cuando montas un supresor, va a disminuir el daño, pero te hará pasar más desapercibido. ¿Es así en la vida real? Absolutamente no. El supresor aumenta la sobrepresión y la velocidad, porque al colocarlo, esa presión va atrás como y dispara esa bala incluso un poco más fuerte. Pero si lo usara en esta arma más pequeña, la velocidad sería casi igual a la de este cañón más grande de 14 pulgadas y media. Yo usaría esa para una misión de reconocimiento o zona verde, por la velocidad. Pero a algunos chicos les gusta colocarse el supresor, así que si fuese una misión de zona verde de reconocimiento, pondría esa pieza aquí para incrementar la velocidad y la distancia de esta arma contra esta arma, que preferiría escogerla para SEC. Y pueden elegir lo que prefieran. Y también hay varios tipos de supresores distintos. Este es el famoso armamento de Knights o Mazorca, como lo llaman, el cual va en este NT4, la cual está en el juego también, pero la base del arma lleva la vieja plataforma de las M4. Pero la gente realmente quiere saber acerca de esta 203. La mayoría la conoce como una 203, ¿verdad? Una lanzagranadas de 40 milímetros. El mismísimo señor Mike 40. Cuando disparas una granada HEDP, una granada altamente explosiva, se arma una distancia de entre 14 y 27 metros. Son 33 rotaciones, si lo recuerdo bien. Es lo que lleva para que realmente se arme a sí misma antes de detonar. Así que si le disparas a alguien a 14 metros con una granada HEDP y no lo armaste bien, bueno, te vas a dar cuenta. No solamente vas a dejarle un hueco a alguien, sino que recibirás un baño de sangre. Si eso quieres, inténtalo. Solo pruébalo. En mi primera misión disparé una mag y me quedé sin balas. La cargué y estaba como, oh por Dios, tengo una 40 milímetros. Y había alguien disparando por una ventana a unos 50 metros y yo no tenía idea de dónde ubicar el punto, estaba aterrado. No estaba seguro, pero la disparé y finalmente funcionó. Un gran final para esta arma comprobada en batalla, y qué decir, soy su fan. Yo igual. M4
En Modern Warfare, en la misión Clean House, una de las más icónicas, vas a usar esta arma. Es la SIG-MCX. Sí, la SIG-MCX es un sistema genial. Tiene un sistema de pistón en una plataforma AR de M4 con un sistema de impacto de gas. Muy popular en ambientes abiertos. Verás un montón de equipos de SEAL y de Fuerzas Delta, al igual que los DevGru, utilizar esta plataforma para más propósitos de aplicaciones especiales, utilizando unas balas subsónicas muy pesadas de 220 gramos, que son de la versión 300 Blackout, porque vienen en forma de 5,56. Puedes cambiar el cañón, cambiar el cerrojo, es un sistema genial montado en un estándar AR-16. En la misión Clean House, ves al Capitán Price utilizar esta al principio, trabajando bajo visión nocturna, y siento que este fue el primer juego que, de verdad, lo hizo bien en cuanto al uso de los lásers, como cuando estás acercándote para atacar al objetivo, el láser se quita, o si no hay una amenaza o fue eliminada, el láser se apaga. Así que creo que Call of Duty lo refleja bastante bien, pero ¿puedes hablar sobre los lásers? Este es un láser Deepal de Steiner Optics. Es un sistema de láser fenomenal. Va perfecto con el MCX. Si usas un láser necesitas disciplina, es como andar con una linterna, ¿verdad? No tienes que ir caminando con la linterna encendida, entonces ¿por qué caminarías con el láser encendido? Muchas personas piensan que al ser infrarrojo no se puede ver. Es decir, solo quienes tengan activada su visión nocturna podrán verlo. Por lo que hay que hacer es acercarse a sus posibles objetivos utilizando la visión nocturna y luego encender el láser. Luego encenderlo al acercarse a atacar. Y tan pronto como suelto el botón, el láser se apaga, por si alguien más puede verlo. La disciplina es muy importante y me gusta esa misión porque es súper precisa. Es genial. Creo que la franquicia de Call of Duty realmente ha mejorado sus errores mientras sus juegos fueron evolucionando hasta el presente. Y recuerdo estar jugando Modern Warfare 2 y cada vez que me tocaba estar bajo visión nocturna, seguía en ADS. Y observábamos por debajo de la mira, sin lásers. Lo cual sería puntería pasiva. Sí. Eso existe. Sí, es una realidad. Puntería pasiva es cuando usas tu módulo de visión nocturna. Si me lo quitaras y los pusieras delante del arma, podría ver el punto blanco en vez de un punto rojo. Y eso sería bueno para no revelar mi posición al encender este láser. Tipo sable de luz visible bajo la visión nocturna. Así no puedes verme, pero puedo dispararte. Sí. Es bueno conocer ambas opciones en la vida real. Exacto. Pero para hacer puntería pasiva necesitas mucha puntería. No es solo mirar con tu visión nocturna por la mira. Sí, y recuerden que en la vida real hay que calcular que mientras más alto apunto, en mayor será la desviación que tendrán impuesta a cero. Así que si intentan dispararle a alguien a una distancia más larga, van a tener que tomar en cuenta eso a nivel de balística externa. Debemos aplicar un poco de matemáticas. Un poquito de matemática, excelente arma, me encantaría dispararla. La siguiente en nuestra lista se ve muy loca, es la Tabor 21, mejor conocida como la TAR 21 en la franquicia de Call of Duty. Realmente un arma de apariencia futurista. ¿Qué opinas de esta? No la odio. ¿No la odias? No, la verdad que no. Seguro muchas personas conocen la Tabor. Ellas mejoraron muchas deficiencias de diseño de las Bullpup. La acción del arma está aquí atrás en vez de aquí arriba, como vieron en las M4. Pero a veces es más difícil de recargar. Así que poder recargar con solo hacer esto, donde tiramos el cargador con el pulgar de la mano que dispara, y podemos recargar con la otra mano fácilmente. Es muy ergonómico, y especialmente cuando el cerrojo se bloquea, mientras yo tiro el cargador e introduzco otro cargador. Mi dedo acciona este gran disparador de cerrojo negro aquí debajo, así que no puedes fallar. El problema es si tienes algún mal funcionamiento en el arma. Tienes que ser capaz de colocar esto hacia atrás, tirar ese bloque hacia abajo para que se bloquee, y tienes un montón de interruptores locos. Pero eso solo si funciona muy mal y debes resolverlo. Fuera de eso es súper fluido, muy balanceada, puedes tomarlo con una sola mano por mucho tiempo, incluso con un supresor. Incluso con el supresor al final no es tan pesada. Sí, cuando estaba jugando con esta arma pensé exactamente lo mismo. Buen balance, buena recarga, es ergonómica, buen disparador de cerrojo. Poder manejarlo con el pulgar es una gran idea. Tiene una mira Mars que seguramente se construyó específicamente para esta TAR. Sí, se ve mucho. La Marina se las dio a los marines en Irak. Las Mars es genial, tienen un láser incorporado a la mira, además de la pequeña mira de hierro. En caso de que pierdas tu mira, puedes utilizar la de hierro y tienes tu controlador a un lado. Así que puede cambiar desde visión nocturna hasta brillo total. Tiene un interruptor de presión, o sea que si mantengo presionado el interruptor, el láser funciona todo el tiempo. Es bueno tener dos cosas en una. El problema es que probablemente en el ejército se harán añicos.
Si se quiebra una parte, se rompe toda y es una mira costosa. ¿Es un arma amigable para los zurdos o funciona con ambidiestros? Sí, puedes cambiar de lado los dispositivos de seguridad. Cargar el arma va a ser más difícil, tendrás que utilizarla como una AK, lo cual si eres bueno utilizando AKs la recargarías por debajo, así que sí es muy buena para zurdos. Y con ese riel de 45 grados aquí, para que un diestro pueda utilizarla debería cambiar la montura, lo cual sería un poco extraño. Este es el sabor tradicional, pero en los modelos más nuevos verías varias características nuevas. Definitivamente es un arma grandiosa. Los israelíes saben cómo hacerlo. Me gusta mucho esta. Hablemos de las AKs. La AK-47 es uno de los sistemas de armas más icónicos en el mundo, uno de los más utilizados y de los más reconocidos. Cuéntanos un poco sobre el linaje, sobre las funciones. Sé que hay mucho que decir. Tomemos un minuto y hablemos de ellas. Es solo un pedazo de mierda comunista, ¿ok? Es lo que piensa la mayoría, porque es el arma de los villanos en el mundo. Entonces, recordemos que tenemos coalición con más de 50 países que utilizan las plataformas AKs, que son nuestros aliados. Salvan nuestras vidas y nosotros las de ellos. Es un arma icónica, ¿verdad? Cuando ves un cargador tipo banana, sabes que es una AK. Este modelo es uno de los primeros. Ruso tipo 2 de 1952. Tenemos uno de 1951 exhibido aquí que probablemente destrozó más humanos que el ébola. Esta todavía tiene algunas manchas de sangre. En realidad sí, tiene óxido por la sangre. Se diferencia el óxido de la sangre del de la humedad común. Este fue muy usado, quién sabe dónde. Aún podemos derribar objetivos a 400 metros con esto. ¿Cuántas balas habrá disparado? Probablemente cientos de miles han sido disparadas en estas armas y siguen funcionando muy bien. Así que en mi opinión es el sistema de arma más confiable en la faz de la Tierra. Fue la primera arma que compré siendo un niño típico de Florida. Vi a Clint Eastwood en El Guerrero Solitario, quien dijo, es un arma que hace un sonido muy distinto cuando te disparan. ¿Lo recordarías? Así que salí corriendo a comprar una. Seguro. Le rogué a mi papá y me dijo, ¿por qué no puedes obtener un rifle de cacería como todos los chicos de tu edad? Y yo no soy como los demás. Ya quería unirme al ejército, quería conocer el arma enemiga, porque sabía que me iban a hablar de las M4 cuando entrara. Y todavía hay chicos en el ejército estadounidense a los que si les dieras esto dirían, oh, genial, ¿dónde está el seguro? Está justo allí. Es una palanca por fuera del arma. Y no están familiarizados para nada. Yo tuve la suerte de que mi padre me humillara. Y que yo me haya ganado ese dinero trabajando en veranos para comprarme esa AK por $200 en ese entonces. Grandioso. ¡Inflación! Hoy cuesta cerca de $30,000. Es de locos. Esta es una rusa tipo 2, muy específica, muy pocas fabricadas, súper icónica. Especialmente para mí porque tuve que utilizarla en el campo de batalla en un país foráneo, muy, muy lejano. Así que haberla conocido realmente me ayudó un montón. En Call of Duty la vemos con esta configuración, pero le faltan cosas, ¿verdad? Entonces, esto es con lo que probablemente te encontrarías hoy en día. Cuéntanos un poco sobre las características de esta específica AK. En teoría es exactamente la misma arma que esa. Es como ocurre con las viejas M16 que evolucionaron a las nuevas M4. La misma plataforma. Se fueron mejorando mucho con los años. Esta es una AK moderna y mejorada. Completamente suprimida. Con el supresor de gas ya ajustado. Puedes ponerle un supresor externo a cualquier arma. Pero si no usa su propio gas no funcionará tan bien como este. Si le quitamos el guardamanos de madera y le colocamos este de metal o aluminio, le ponemos la mira, aunque en el juego lo verán mucho más adelante. Creo que es más eficiente poner aquí la mira de punto rojo. Esta es una configuración más al estilo de Modern Warfare. Sí. Si tienes las bases correctas, la mira estaría bien abajo, para que también puedas utilizar tu mira de metal. Esta tiene una culata plegable lateral, lo cual no es algo nuevo. Esto existe desde creo que los 70, que es cuando comenzaron a fabricar por primera vez la culata plegable. Pero es tan fuerte como lo necesites. Los rusos solían darle culatazos a la gente, es muy fuerte. Quizás incluso más que las de madera. Es estupenda para las operaciones de las fuerzas aerotransportadas, porque es tan delgada y a la vez tan fuerte. Es mi sistema de armas favorito. AKs, podemos hablar de ellas todo el día, porque la historia detrás de esta arma es suficiente para llenar un libro de historia entero. Un estupendo sistema de armas. Siempre funcionan con suciedad, mojadas, incluso con hielo, hasta habiendo estado bajo un cuerpo en descomposición seguirá disparando. Creo que hay un gran malentendido con respecto a esta arma.
Incluso los entrenadores más populares han dicho que es buena solo hasta 200 metros. Bueno, muchas tumbas del Cementerio Nacional de Arlington dicen lo contrario. Se han disparado a 1000 y hasta 1500 kilómetros logrando bajas. Por supuesto que no son disparos muy precisos, pero el arma fue capaz de hacerlo, porque las balas no mienten y estas armas se fueron modernizando, al punto de ser tan precisas como cualquier plataforma AR. Hemos logrado hacer un grupo de hoyos disparando a 100 metros. No crean que las AK son armas arcaicas de la vieja escuela comunista, sin dudas, probablemente sea uno de los sistemas de armas mejor diseñado en la vida, y todavía lo es a la fecha. Increíble. Y esto fue la AK-47, chicos. Veamos qué más tenemos. ¡MP5, bebé! Arma icónica, todos la conocen por el Capitán Price en el Modern Warfare original y todos quieren una MP5. Pero no puedes golpearla. ¿Por qué no puedes golpearla? Hablemos de eso un momento. Marcó tendencia, ¿verdad? Cuando el agarre de carga se engancha en el canal, puedes ver a quienes lo presionan con los dedos, lo cual funciona perfectamente. Y también verás a quienes la golpean. Hay un par de razones. Una es que al estar bajo alarma crítica o estrés, como en una batalla, voy a poder sacar los cargadores, hacer todo lo que nos enseñan en la escuela de armas, pero como no podré presionar ese botón, tendré que golpearlo, porque habré perdido la habilidad de la motricidad fina. Y aún así, tengo el control suficiente como para dispararle a alguien. Ese fue un buen nivel de control motriz, aunque ahora tenga que golpearla para accionarla. Ocurre lo mismo con los rifles automáticos. El argumento es básico, arcaico, estúpido, es de escuela. Pero, ¿ya lo golpeó? Claro que sí, porque es una MP5 de HK. Otra cosa que se dice mucho es que cuando la golpeas, el resorte entra con más energía en comparación a hacerlo con tu pulgar. Pero no es cierto, hay que estudiar la física. Bueno, estos son sistemas de armas increíbles. Aquí tenemos tres configuraciones diferentes. Sé que te gustan las MP5, tienes muchísima experiencia con ellas. Nosotros en batalla usábamos las Bloque 2, MK18 y SCARS. Sí, a mí en realidad también me daban estas de aquí. Eran las que teníamos disponibles. Desde esos modelos viejos de la Armada, a los cuales estoy acostumbrado, muchos equipos de SEAL y otros equipos de acción directa de la Fuerza de Reconocimiento. Y estas las usan muchísimas unidades de fuerzas especiales porque la MP7, basada en la famosa plataforma HK, a veces en el extranjero puede ser difícil conseguir las municiones suficientes. Entonces muchos utilizaban las 9mm porque sí. Me aseguro que tendré municiones para poder usarla todo el tiempo. Me encanta, es súper precisa, no se mueve cuando la disparas. Esta en particular tiene el guardamanos de Surfire. Puedo accionarla de forma constante aquí, o presionar el interruptor momentáneo de este lado. A veces puede ser difícil agregarle supresores en el extremo. Este es el clásico que yo utilicé. Mi favorito y probablemente el favorito de todos, el MP5 SD. Es una máquina perfecta. Es mi arma favorita. En realidad es el arma favorita de mi hijo. Me la roba todo el tiempo. Tiene un supresor interno grande que llega hasta bien abajo, por dentro. Mira qué profundo que es. Ocupa todo el espacio hasta el receptor y tiene un montón de orificios. Creo que son 32 hoyos dentro del cañón. Así que con esa sobrepresión se pueden usar municiones de alto poder y velocidad de 9mm. Pero la forma en la que el cañón está adaptado y suprimido va a suprimirla mejor que la más silente. Probablemente una de las armas más silenciosas, además de quizás algunas de las nuevas 300 Blackouts. Pero esta es el arma automática más divertida para disparar. Es la más silente y sencilla, solo debes presionar el gatillo. Esta la hice personalizar y tiene el riel empuñador superior. Y finalmente esta es la famosa MP5K. Puedes llevarla armada o armarla muy rápido. Es tan pequeña que entra en una mochila, incluso con la culata. Es básicamente un sistema de armas entero, con un cañón más pequeño. Casi siempre se usa con una correa o cabestrillo. Se engancha en la parte trasera y cuando nos adentramos en algún lugar, tiramos hacia adelante hasta la próxima extensión. Ajá. Así que funciona casi como una culata. Es como una tensión isométrica, se mantiene tirante mientras disparas. Y es sorprendentemente preciso. Si tuviese que disparar desde un vehículo, sacarla de una mochila, la llevaría así. Y si bajara del vehículo, podría desplegar la culata. Es más versátil, más fácil de camuflar, así que se puede usar en diferentes misiones. Me encanta esa configuración para vehículos. Evita que te atores con un arma más larga y la posibilidad de llevar un arma completa dentro de una configuración tan pequeña y tan rápido. ¡MP5! El Vector. El Vector, chicos, también conocido como el Super V de Chris. Esta arma es... ¿Qué es esta arma? Generalmente se la dan a los Rangers de Fuerzas Especiales. Cuéntanos un poco sobre por qué luce así, por qué esto no es algo estético, sino que hay una razón por la cual el arma se ve así. Es por lo que contiene dentro. Por la forma en que el vector de cerrojo opera, va por dentro de un canal aquí por abajo.
Aquí está el ensamble del receptor. Aquí donde está el cerrojo, en vez de ir hacia atrás y hacia adelante, como cualquier arma subfusil estándar u otro tipo de arma, esta se curva y tiene una bisagra en el mecanismo de cerrojo, el que llega hasta aquí abajo y sube de vuelta. El objetivo de esto es reducir el impulso al disparar. Así que en vez de recibir ese boom golpeándote al hombro, este sistema lo reduce mucho. Es un diseño único. Es extremadamente ergonómico, a pesar de que es un arma grande. Los mecanismos de control son muy buenos, el disparador de cerrojo, el retenedor de cerrojo, el mango de carga al lado, liberas el cargador desde aquí, una fácil salida directa del cargador, acepta cargadores de Glock estándar o incluso un extensor como ese, acepta cargadores de 33 o como este de 40 balas, tiene un selector con un interruptor de seguridad al igual que en el juego. Esta es una versión semiautomática, pero en el juego tienen la opción de totalmente automatizada. Miras M-Bus de Magpul 48. Las miras M-Bus se diseñaron para ser de metal. El primer prototipo del diseño lateral de las M-Bus está en el primer vector. Se diseñó para ser una mira OEM y después, cuando esa relación no funcionó, se crearon las versiones plásticas. Y también vienen con el cabestrillo. En el juego creo que puedes decidir si quieres usarlo. Tu ADS debería ser más rápido. El ADS debería ser más rápido. Así que con el cabestrillo, aplica lo que hablamos de las MP5 y MP5K. Así que extiendo y empujo bien hacia adelante hasta que esté bien tensa para ver a través de la mira. Y es una plataforma muy rígida. Y por eso se llega a la mira un poco más rápido. Estas son geniales, las vemos en todas las películas futuristas. En cuanto al universo de los juegos, esta arma es un poco al estilo Wazoo, al menos en mi opinión. Súper genial, es tiempo del futuro. Bueno, aquí tenemos algunas de las pistolas de la saga de Call of Duty, pero no las elegimos a todas, sino a las más icónicas. Y comenzaremos con nuestra Glock, ¿verdad? Glocks quizás sean las pistolas más reconocibles en el mercado de las armas de fuego por el hecho de que puedes ponerle lo que sea a estas armas, ¿verdad? Esta es una 19X aquí de Glock, y yo personalmente tengo una de estas y la amo. Esto es la verdad, todo lo que puedes hacer con una Glock es increíble. La armería te da la opción de adaptarle todos estos accesorios, así que veremos cómo estas pistolas están configuradas. Muchos me dicen, tú debes llevarte bien con las de estilo 1911. Esa es la que me dieron estando en las fuerzas de reconocimiento. Pero ¿por qué cambiamos a Glocks? Porque es como una Hilux de Toyota, ¿sabes? Es una camioneta que puede ir a cualquier lado en cualquier momento. Y he tenido algunos problemas con las balas en las 1911. Las 1911 es una gran arma, pero a veces tengo que limpiarla cada 10 minutos. Así que es allí donde está la magia de las Glocks y su fama. Hoy en día podemos tener lo que queramos, desde sistemas de luces láser, y estas no son armas de juguete, son armas reales. Láseres reales RMR de Trishicon, el X400 de Surfire, el Osprey de Silencer Cozy, supresores Surfire, miras Doctor, luces vampiro Surfire, así que sí, puedes ponerlo. Y puedes utilizarla así el como está. Arma de defensa personal perfecta. Oh sí, perfecta, muy 33 elegante. 33 balas. Esta es la SIG-MP o M18. En realidad hicieron dos de estas para el ejército estadounidense. La M17 original es un poco más grande y sí, esta es para la el que ejército. Nos dieron. Y la Marina eligió la M18. Nosotros utilizamos la más pequeña porque somos mejores tiradores que los del ejército, así buah, que no necesitamos ese cañón más largo. Solo bromeo, pero en serio. El arma ya viene lista para la mira. Podemos quitar la placa trasera y poner la mira allí. Así que se configura de forma similar a las Glocks. Un arma súper ergonómica, la única diferencia entre esta y las Glocks es el armazón. Esa es la parte del arma que está reservada para el uso por parte del gobierno de Estados Unidos. Mientras que la SIG consta de un paquete de gatillo, así que puedo quitarle este armazón, el cual cuesta solo $45. Y puedes ponerle cualquier armazón que tú quieras. Lo genial de la plataforma de la SIG, la plataforma 320, que dio origen a las M18 y M17, es que es la pistola más modular en el mundo. Puedo desarmar el paquete de gatillo, colocarle diferentes deslizamientos laterales, diferentes tamaños de armazón. El paquete de gatillo es el núcleo central, pero puedes configurarla como quieras, algo que no puedes hacer con las Glocks. Allí el armazón y el deslizamiento son fijos, en cambio la SIG es extremadamente modular. Eso es lo que me encanta de esta arma. Muy bien, hablemos de las escopetas, ¿sí?
lo que sea esta cosa. ¡Wow! Mira ese supresor, es de locos. Cuéntanos, ¿por qué un supresor tan grande en una escopeta? Yo tampoco lo sé. Quizás alguien estaba obsesionado con silenciar una escopeta. La verdad es que no es nada fácil suprimir una escopeta. Y este supresor genial es el Salvo de Silencer Go. Y se le pueden quitar estas varillas individuales para cortar el supresor. Y hay un equilibrio perfecto en esto. No queremos algo demasiado corto porque algunas veces no funciona. Y tampoco queremos algo demasiado largo porque puede resultar más ruidoso. Lo interesante de la tecnología de supresores es, ¿cuándo suprimirías una escopeta en la vida real? ¿Para defensa para el hogar? Quizás para no despertar a los vecinos. Quizás haya alguien a quien le gusten las escopetas para defender su hogar sin despertar a los niños. Puede ser. Tenemos este supresor adaptado a esta plataforma 870 que es justamente la que usan en Call of Duty. Sé que hay más escopetas, pero estas son las más icónicas, tanto en el juego como, por ejemplo, para disparar a objetivos como para la defensa del hogar. Y la plataforma 870 de Remington es una de las armas más usadas en el ejército, en especial en las fuerzas especiales. Yo utilicé estas escopetas por sus municiones para abrir un lugar por la fuerza. Las usamos recortadas en su versión colapsada, sin culata, con un tercio del tubo. Las 870 son geniales, están probadas en batalla, y cuando necesitas balas condensadas para un impacto real a cortas distancias, como buques, cargamentos, necesitas algo que pueda derribarlos y vas a usar esta escopeta. La gente dice, ¿por qué utilizarías una escopeta cuando tenemos todos estos otros sistemas de armas? Existe un propósito, obviamente, toda una variante en el área de la cacería, principalmente por los diferentes tipos de municiones que puedes escoger. O sea, lo que pongas a una escopeta es probable que funcione, especialmente en una escopeta con acción de bombeo. Muchos preguntan, ¿por qué en una escopeta automática? Bueno, las automáticas son estupendas, pero ¿sirven? Y entonces hay que ver si tiene el sistema de gas correcto y ver si las municiones se corresponden, porque quizás no sirva. Estas dos van con casi cualquier cosa, porque yo tengo el control y soy el que bombea la escopeta, así que puedo utilizarla con la Buckshot, con balas modernas de escopeta, con balas de impacto, con las aliento de dragón, para incinerar a alguien. Las aliento de dragón. ¿Sí? Sí, están disponibles en el juego, sí. ¿Tienen sí, las aliento hay alientos de dragón? Genial. En el juego. Entonces puedes utilizar cualquier tipo de munición, y muy poderosa. O sea, la movilidad es un poco difícil. Quizás sea distinto entre el juego y la vida real. En verdad, no la utilizarías, lo hacen en el juego. Pero ojalá se pudiera. Sí, y ese icónico suena tan bien. Hemos hablado de pistolas y subfusiles. Hemos hablado de AKs. ¿De qué no hemos hablado todavía? Bueno, hablemos de las balas, ¿verdad? Tenemos las balas 308, y a medida que aumentaron el tamaño, vamos de las armas M14 como esta, la cual se puede modernizar a una plataforma EBR. Tenemos la plataforma más pesada de la SCAR, una gran arma muy usada en el ejército también. ¿Sí? Tenemos el clásico rifle de cerrojo 700-308, todos estos disparan las mismas balas. Y si evolucionamos un poquito más, encontramos el Lapua 338, esta es la barra. 338 Lapua, armor piercing at 600 meters. Espera, aunque esa sea super sexy, creo que esa es la Barrett equivocada. Lo que queremos es el arma para esta, ¿ok? Oh, ¿cómo pudimos olvidarnos? No sé, yo diría que es inolvidable. Y mira, qué casualidad, está justo aquí. Oh, con esto nos gusta dispararle a la gente. Nada mal, ¿eh? Un poco pesada, pero va a hacer bien su trabajo. No, en serio, la 50 BMG, la Barrett de calibre 50 o la Sasser, como lo llamamos, es el sistema de arma portátil más genial con el que puedes destruirle la vida a alguien. Es pesada. Pesa sí, más de 32 pesada. Libras, depende de la configuración. Esta es la versión más pequeña del cañón, pero hay una con un cañón más largo. Cargarla es muy molesto. Pero dispararle a alguien a 3.000 metros de distancia y ver cómo le vuelas la cabeza, o ver cómo alguien se dobla por la mitad, si los impactas justo en la pelvis, los verás doblarse como una silla y caerán al suelo. Es grandioso, genial. Los mandamos de vuelta al desarmadero. Es un sistema de armas brutal. Cargador de 10 balas, el cargador es monstruoso. Sí. Este cargador está lleno, como pueden ver, y levantarlo ya es difícil. Lo es. He disparado esta arma un par de veces y si hay mucha tierra mientras disparas esto, necesitarás un baño después de usarla. Es un arma para machos.
muy sucia, es súper efectiva logrando convertir cualquier materia en la nada. Sí. ¿Cómo la usaste? ¿Cómo la usé? Haciendo miras rápidas o quickscopes. En la vida real es difícil tener esa habilidad con esa velocidad. Con una calibre 50 es demasiado pesada. Sí, hay que trabajar esos bíceps y el pecho. Punto rojo en estas armas en la vida real también, especialmente desde los helicópteros, desde donde se disparan los MSRT o los Heatron en misiones guardacostas. Se dirigen los ataques a los puntos objetivos, quizás a motores de barcos desde unos cientos de pies desde arriba de un helicóptero, muy efectivas para ser disparadas desde una plataforma aérea. No se usan las miras de punto rojo para ambientes cerrados, excepto en los videojuegos, allí sí. Donde ahí sí lo verás, que arroja a alguien lejos muy bien. Sí, estas pueden derribar los bloques de motores muy bien, o sea, las usan mucho en enfrentamientos entre vehículos, son absolutamente geniales y el retroceso no es tan grande. No lo es. El sistema de arma está diseñado con múltiples resortes, formando un grande resorte de 36 pulgadas, si lo recuerdo bien, y luego tienes dos resortes más de retroceso aquí arriba. Mientras el arma está funcionando, se va a mover de aquí para allá. Si la desarmamos, veríamos que el sistema está diseñado alrededor de ese sistema de resorte, así que al cargarla, escucharás ese sonido del resorte. Ese shunk, eso es lo que ayudará a minimizar un poco el impulso del retroceso. Es como disparar una escopeta Gage 12. Es igual. ¿Cómo rayos esto puede parecerse a una Gage 12? Por la forma en la que está diseñada. Es increíblemente hermosa. Como lo que decía Cameron de la tierra y la arena que levanta, incluso nos ha pasado con la nieve. Es que hace como ¡boom! Parece una pieza de artillería al disparar, pero el retroceso es mínimo. Eso hay que saberlo. Y ahora también vienen con supresores. Barrett y otras empresas las fabrican. Y al suprimir desaparece toda esa sobrepresión. Es un sistema de armas muy versátil, un poco pesado, pero cuando lo necesites vas a desear tenerlo. El calibre 50, súper icónico, especialmente la misión All Gear Up, donde debes acabar con Sakaev y le arrancas el brazo como si no importara nada. Esta arma lo hará por ti. Esto fue todo, amigos. Estas fueron las armas más reconocibles de la franquicia de Call of Duty Modern Warfare. Le agradecemos a Travis por dejarnos disparar en Haley Strategic Partners. ¿Qué ofrecen ustedes allí? Somos una compañía de entrenamiento. Nos encanta compartir todo lo que investigamos. Desde neurociencia hasta estudios de biomecánica o ciencia ocular. No solo instrucciones de manejo y el disparo, lo cual también nos gusta enseñar. Así que si a alguien le interesa pasar del mundo de los videojuegos al mundo de acero real, como lo llamamos, pasar de la comunidad de Airsoft o Milsim a este mundo de acero real, vayan a nuestra página web, HaleyStrategic.com. Tenemos las ofertas de entrenamiento y todo nuestro desarrollo de productos. Este va a ser un año de muchos productos nuevos, muchos nuevos lanzamientos, así que si te interesa, ven a vernos. Estaré esperando sus nuevos lanzamientos porque todo lo que hacen es de calidad y si quieren ver más videos como este, suscríbanse a Gameology en Español. Si quieren ver más de mí, escuchen el podcast Pop Culture Field Manual. Jueguen duro, siempre alertas y seguros. Gracias por vernos. Hasta la próxima. Si ustedes, chicos... Perdón. Se me fue lo que iba a decir. Vamos de nuevo. Ese chico está muerto. Oh, wow, que descanse en paz. Oh, es una broma, cálmense, no está muerto, creo que sigue vivo.